Bueno, egunon guztioi, mi eskerre gaurkoan hurbiltzeagatik, dakizuenez, hainbat aste eman ditugu Nafarroko gobernuarekin, bileretan, negoziazioetan, eta gaurkoan dugu, akordio bat erdietsi dugula. Akordio horren Euskal Herria Bilduk konpromiso bai aurrekontuak eta bai gobernuak aurkeztuko dituen neurri fiskalak albidetzeko abstentzio baten bidez. Aurreko urteotan egin dugun bezalaxe. Aurrekontu hauek testu inguru jakin batean gauzatuko dira, horretaz oso kontziente ginen negoziazioetan hasi ginenean, zalantzaz beteriko testu ingurua, aurreko bi aurrekontuetan pandemiak erabat baldintzatu zuen bai egoera eta bai aurrekontuen afera guztia, eta aurtengoan zalantzari gabe Ukrainiako gerrak ere, eta horrek sortu dituen ondorio sozial eta ekonomikoak ezinbestez begiratu behar izan dugun afera bat izan dira. Eta hortik harago, agerikoa da, bizi dugun krisi global, krisi energetikoak eta krisi ekologikoak ere markatutako kontestu batean gaudela. Horrexegatik eta Euskal Herria Bilduk hainbat esparrutan eta hainbat negoziazio prozesuetan, azken aldian, etengabe errepikatu dugu, beharrezkoa dela egoerari erantzuteko neurri paliatiboak hartzea, egoerari, herritarrek bizi duten egoerari bereziki, erantzungo dioten urgentziazko neurriak hartzea, baina horrekin batera, erabat beharrezkoak diren, eraldaketak gauzatzeko, egiturazko neurriak ere hartzea. Eta horretan, saiatu gara eragiten, aurrekontu negoziazio honetan ere. Esan gabe doa, berriro ere, desadostasunak izan direla, ezberdintasunak izan badirela, badirelako, azken batean defendatzen ditugun eredu sozial, ekonomiko eta politikoetan, baina gaurkoan geure poza azpimarratu nahi dugu, akordio berri bat erdietsi dugulako, azpimarratu nahi dugulako, elkarrizketarako eta negoziaziorako borondatea erakutsi dugula, bai gure talde parlamentariotik, eta baita Nafarroko gobernutik bertatik ere, eta horrek emaitza izan duela. Hauxe izango da legintzaldi honetan onartuko den laugarren aurrekontua, eta atzerago begiratzen baldin badugu, zortzigarren aurrekontua urtez urte onartuko dena. Beraz, hau ez da anekdotikoa, hau ez da kasualidade bat, hau ez da zerbait puntuala, hainbat sektoretatik eta bereziki eskuinak etengabe azpimarratu nahi izan duen bezala, baizik eta logika politiko bati eta erabaki politiko kontziente bati erantzuten dion zerbait bada. Eta hauxe da, legintzaldi honetan ere Euskal Herria Bildutik planteatu dugun logika politikoa, eta beraz berriro diogu. Ongi, pentsatutako erabaki politikoa da. Agerikoa da, era berean aurrekontu hauek ez direla Euskal Herria Bilduk hasieratik gauzatu edo egin beharko balitu egingo lituzkenak. Naiz eta geure ekarpenaren bidez, ziurtasun osoz, esaten dugu hainbat gaitan hobekuntzak izan direla. Baina hori bai, azpimarratu nahi dugu, balio politiko handiko akordio baten aurrean gaudela, eta geure taldeak berriro ere erakutsi duela akordioak lortzeko daukan gaitasuna, eta bereziki eskuinarekiko alternatibo izango den gehiengo hori artikulatzen jarraitzeko. Eta horrexegatik aurten ere berriro diogu, iaz esaten genuen bezala, albiste ona dela Nafar herritarrontzat, eskuinak ez duela lortu aurtengoan ere ez negoziazio prozesua bera eta ez akordioa lortzeko aukera ezestatzerik edo baldintzatzerik. Egia da, aurrekontu honen negoziazioan sartu ginenean bi elementu garrantzitsu zeudela mahai gainean, eta ez ginela negoziaziotan ezerezatik hasi. Ba, zeuden bi mugarri,
bi erabaki aldez aurretik hartuak zirenak eta aurrekontu hauetan plasmazio ekonomikoa behar zutenak. Batetik, iaz lortutako akordioa toki entitateen funtsari dagokionez, onartu zen legeari dagokionez, eta horrek urteroko finantziazio gehikuntza horretan KPI gehibi puntu suposatu behar zuen, eta urtengoan aurrekontu aurreproiektutik bertatik ia 40 milioi euroko igoera hori jasota zegoen. Eta bigarrenik, eta guretzat ere ezinbesteko afera bat bazen, 0-3 zikloan, aurre hezkuntzako lehenengo zikloan, irailean, 5 talde parlamentarioren artean sinatu genuen akordioa gauzatzea. 2022ko proiektutik, aurrekontu proiektutik, 2023ko proiektura, ia 10 milioiko igoera ikusten da proiektu honetan bertan, eta horrek badauka plasmazioa aurrekontu hauetan. Beraz, hori guretzat ere importantea zen, langileen baldintzak hobetzeari begira, kontratazioa hobetzeari begira, eta hori oinarri bat bada lanean jarraitzeko ziklo honen kalitatea hobetzeari begira. Horrezegatik, bi elementu hauek aldez aurretik argituta, negoziazioak emaitza izan du, eta jarraian, bai Adolfok arlo fiskalean bereziki izan dugun prozesua, eta horrek ekarri duen emaitza, eta jarraian Laura Aznalek azalduko du, bai aurre proiektutik, proiektuan bertan jasotzen diren gure ekarpenak, eta konpromiso politikoak nola kokatzen ditugun. Bueno, decía... que hoy presentamos el acuerdo presupuestario para el 2023. Después de varias semanas de reuniones, de negociaciones, de trueque de documentación con el Gobierno de Navarra, en base a este acuerdo va a haber presupuestos en Navarra en el año 2023. Vamos a posibilitar, mediante una abstención, como hemos hecho en los años anteriores, la aprobación de los presupuestos y también de las medidas fiscales propuestas por el Gobierno de Navarra. A la hora de negociar estos presupuestos, como no, hemos mirado a la situación. Somos muy conscientes del contexto presupuestario en el que nos movemos, un contexto lleno de incertidumbres. Llevábamos 2 ejercicios condicionados, marcados absolutamente por la pandemia, con toda la crisis sanitaria que eso ha supuesto y que ha llegado hasta el día de hoy con la afección en nuestro propio sistema sanitario, y también este año, como no, marcado por la guerra en Ucrania, con todas las consecuencias sociales y económicas que está viviendo la ciudadanía de Navarra. A ello también se le suman los efectos de la crisis global en materia energética y en materia ecológica. Por eso, desde Euskal Herria Bildu hemos venido insistiendo en la necesidad de dar certezas, en la necesidad de adoptar medidas paliativas que den una respuesta urgente a la situación que tanta gente está viviendo en estos momentos y que desgraciadamente le va a tocar vivir a lo largo de los próximos meses, y también adoptar medidas que vayan apuntando a las necesarias medidas estructurales que requieren las transformaciones profundas que van a ser necesarias a lo largo de los próximos años. Y en este sentido tenemos que decir que, más allá de las discrepancias y las diferencias que hemos vuelto a constatar en este proceso de negociación, que defendemos en definitiva en muchos aspectos modelos sociales y económicos diferentes, sí que queremos mostrar nuestra satisfacción porque la voluntad de diálogo por ambas partes, por parte de nuestro grupo parlamentario, por parte del Gobierno de Navarra, esa voluntad de diálogo y de negociación ha dado sus frutos. Este será, y no es un tema para tomar a la ligera, no es un tema baladí, este será el cuarto presupuesto consecutivo aprobado en esta legislatura, y si echamos la vista atrás va a ser el octavo aprobado de manera consecutiva. Por tanto, no es una casualidad, no es una anécdota, no es una cuestión puntual, como desde algunos sectores y fundamentalmente desde la derecha se ha pretendido hacer ver en algún momento. Sigue en la misma lógica política de toda la legislatura y es una decisión política adoptada por Euskal Herria Bildu de manera muy consciente.
Lógicamente, no son los presupuestos que Euskal Herria Bildu hubiera elaborado de principio a fin, pero sí queremos resaltar, dentro del margen que hemos tenido para mejorar estos presupuestos, y estamos convencidas de que así ha sido, sí queremos resaltar que es una decisión política que tiene un valor político importante, porque demuestra esa capacidad de acuerdo que hay entre diferentes fuerzas políticas para configurar una mayoría alternativa a la derecha, una mayoría en términos progresistas, en términos de izquierdas, que dentro de nuestras diferencias, vuelvo a decir, sí compartimos determinadas líneas de trabajo que en estos momentos son fundamentales. Por eso, este año volvemos a decir que es una buena noticia que la derecha no haya conseguido condicionar ni el propio proceso de negociación ni la posibilidad de alcanzar un acuerdo. Y es una buena noticia que siga sin poder incidir ni en las políticas públicas ni en las políticas presupuestarias. Dicho esto, es cierto que cuando encaramos este proceso de negociación había dos cuestiones previas que sí quiero resaltar, porque tienen una plasmación económica en este presupuesto, que eran dos hitos importantes. En primer lugar, el acuerdo al que llegamos el año pasado, que tuvo su reflejo en la aprobación en el acuerdo y la aprobación posterior de la ley de haciendas locales, que planteaba o recogía, reflejaba un incremento para las entidades locales en ese fondo del IPC más 2, que este año se debía plasmar en el presupuesto, que se plasma con un incremento de en torno a 40 millones de euros para las entidades locales tan importantes en estos momentos. Y en segundo lugar, el pacto por la calidad del primer ciclo de la educación infantil, del ciclo 0-3. Era una cuestión que para nosotros era importante, tal como venía reclamando la propia plataforma 03, que en este anteproyecto, en estos presupuestos ya, se incluyera el incremento que corresponde a la mejora de las condiciones laborales de las trabajadoras, el aumento que corresponde a una mayor contratación de refuerzo para este ciclo tan importante. Y si comparamos el proyecto de presupuestos del año 2022 con el proyecto del 2023, veremos que hay un incremento de prácticamente 10 millones de euros. Por tanto, entendemos que es una base importante por la que podemos seguir avanzando a lo largo de los próximos meses y años, tal como acordamos con el resto de fuerzas políticas, 5 grupos parlamentarios que firmamos este acuerdo, que tiene su plasmación en este proyecto de presupuestos. Por tanto, yo, dicho eso, les paso la palabra a Adolfo. Nos explicará lo relacionado con el ámbito fiscal, cómo ha sido el proceso y el resultado que ha salido del mismo, y Laura nos explicará también las prioridades que hemos recogido dentro del propio proyecto de presupuestos y también los compromisos políticos que hemos pedido al Gobierno de Navarra. Ahí, uno. Fiskalitate arloan, esan dezakegu, bueno, denbora gehien eraman gaituena, zailtasun handiak izan ditugu adostutakoa lortzeko ere, eta hala ere guk hemen helburu bikoitza legegintzaldi osoan izan dugu, eta ikusita lehenbiziko urtean zer gertatu zen, ba helburu bikoitza hori zen alde batetik atzera pauzorik ez ematea, 2005-2019ko legegintzaldi hortan eman ziren aurrera pausoak, erreforma fiskala sakondu zen eta progresibitatea eta beste gauza batzuk lortu ziren, hortik atzera ez jotzea zen lehenbiziko helburua, eta horretarako eman behar ziren pausoak, naiz eta txikiak izan, eta kasu batzuetan txikiak izan dira, holako norabidea hartu beharko zuten, eta printzipio batenpean plasmatuta daude guztiak, eta da gehien dituztenak gehien ordaindu beharko dutela. Hori da izan ditugun helburu bikoitz horiek, eta ikusi badituzu edo nik gainetik aipatuko ditut planteatu diren eta lortu diren konpromisoak, gauza batetik abiatzen garelako, eta da desadostasunetik.
Ba, izan dugu, ez dugu lortu, edo ez gara izan, ez gara gai izan bi aldeak sakoneko erreforma bati ekiteko, eta lortu duguna, ba, izan da, ba, konpromisu batzuk, baina lehen esan dudan bezala pausu txikiak badira ere, norabide honean daudela uste dugu. Sozietate zergan, bueno, ba, lehengo aurrekontuetan izan ditugun, izan genituen akordioetan bete ez ziren gauza batzuk planteatzen dira, eta kasu honetan zerga oneri buruzko azterlana, gogoratzen bazarete egin zen azterlan hori, baina falta ziren onura fiskal batzuei buruz azterketa egitea, eta bueno, hemen planteatzen da hiru hilabetetan bukatu beharko dela lan hori eta egingo dela. Gero, legegintzaldi honetan eta azken hilabete hauetan ikusi genituen etxe bizitzak errentan ematen dituzten entitateek edo sozietateek tratamendu privilegiatua ez zutela, eta tratamendu privilegiatu hori leuntzea eta jaistea izan da helburua, eta bueno, hemen planteatzen da zenolako aldaketak eta zenolako onura fiskalak, onura fiskal horiek nola jaisten diren enpresa hauendako. Gero hau ere garrantzizkoa da, nahiz eta pausu txikia izan, gu planteatzen dugun helburu hoietan oso ongi sartzen da, eta da beste ekitaldi bat luzatuko dira likidazio oinarri negatiboen ziren mugak. Muga batzuk badaude, enpresa handiendako, hori izan beharko da eta azpimarratu beharko dira, enpresa handiendako muga hoiek jaisten dira, eta ordun horrek esan nahi du gutxiago ordaindu beharko dutela, eta batez ere, ba, likidazio oinarri negatibo hoiek ikusi dugula ikusi dugulako, ba, kriston zuloa egiten diotela sozietate zergari, eta bueno, ba, bide horretan hau lortu da. Gero, gutxiengo tributazioari buruz, hemen izan da azken urteetan lortu ez duguna ezta hitz egitea ere, eta orain esan dezakegu elefantea mugitzen ari dela, eta aurten ere lortu dugu hitz egitea, konpromisu batzuk ikustea benetan nola gelditzen den gutxiengo tributazio hau estatu mailan, eta horrentzain geldituko gara aber Nafarroan ere aurrera pausu batzuk ematen ditugu. Pertsona fisikoen errenta zergai buruz gauza hiru gauza daude, bata oso garrantzizkoa. Garrantzizkoa izango da kostu fiskalaren aldetik, eta gero nori zuzenduta dagoen aldetik ere. Eta da, gogoratzen bazarete, maiatzaren lauan Ukarreniako lege dekretua eztabaidatzen ari zela, akordio bat lortu genuen, dedukzio berezi bat planteatu zen, ehuneko hirua, bueno, hori hitz egiterakoan azken finean moldatu da, eta izango da progresiboa, 18.000 euro arte dituzten errentak 540 eurokoa izanen da, eta hortik aurrera progresiboa 36 mila euro dituzten barkatu, 35 mila euro dituzten errenten dako. Gero, kapital errentei buruz guk helburu bat eta mai ganean jarri genuen, bukatu beharko dela momentu honetan dauden tratamendu desberdina eta berezia, alde batetik errenten jasotzen dutena eta lan errentek jasotzen dutenen artean dagoen nolabait desoreka hori gainditzeko. Ez dugu lortu hori, baina norabide horretan planteatu da, eta izango dira hemendik aurrera tipoak izango dira handiagoak errenta batzuen dako, hemen aipatzen dira 200.000 eta 300.000 arteko errentaia izango da 7%, eta 300.000 gora izango da 8%. Ez dira lan errentek dituzten tipoak, baina igotzen ari dira eta parekatzen ari dira. Eta gero planteatzen da ere, ba, 14.000 eta 15.000 arte dituzten errente horiek ez daudela, ez direla behartuta izan errenta zera aitorpena egiteko. Eta gero ondarean gaineko zergan planteatzen dira igoerak, orain arte bi urtetako igoerak, hau estatu mailan planteatuko da segurazki fortuna handien zerga berri horretan, baina gu ja planteatzen dugu ezartzea ondasun zergan, Nafarroko ondasun zergan, eta planteatzen dira tipo batzuk ja asko handiagoa, batez ere 1.000 eurotik gorako errentetarako, edo 5.000 eurotik 5.000.000 barkatu eurotik gorako, eta 10.000.000 eurotik gorako, pues izango da orain arte zen 1.2%, hemendik aurrera bi urte horietan izango da 1.3 kakotxo bost. Decía que en materia fiscal
Hemos tenido, digamos, por así decirlo, ha sido uno de los temas que más tiempo nos ha llevado. Es uno de los temas que, digamos, hemos plasmado nuevamente un desacuerdo en lo que sería un cambio global, un avance en el cambio global que se inició en el 2005. Eso no ha sido posible, pero nosotros a lo largo de estos últimos 3 años, viendo lo que sucedió el primer año con el impuesto de patrimonio, hemos tenido en todos los acuerdos fiscales que se han planteado un doble objetivo, que era, en primer lugar, no dar ningún paso hacia atrás, es decir, las modificaciones que se hicieran que no fueran para dar pasos hacia atrás en lo que se había conseguido en la legislatura del 2015 al 2019. En segundo lugar, que los pasos que se dieran, aunque fueran pequeños, fueran en una dirección determinada, y la dirección tenía que ser que quien tiene más pague más. Esos han sido ese doble objetivo que nos ha guiado en los últimos años, que también nos ha guiado en la negociación este año y que, como digo, ha tenido su plasmación en distintos impuestos que ahora os resumiré muy brevemente, constatando, como hemos constatado, las diferencias en torno a lo que son esos cambios globales. En el impuesto de sociedades se quedó pendiente del acuerdo del año pasado. En el estudio de beneficios fiscales se quedaron algunos beneficios, la I+D+I, el tema de la cinematografía, una serie de beneficios que no fueron estudiados, y lo que hemos acordado es que antes de 3 meses, digamos, se realicen y se termine ese estudio de forma adecuada. Había un régimen, existe todavía un régimen tributario especial para las empresas y las entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas. Lo que hemos acordado es que el tratamiento privilegiado que tenían se modificara, que se baje, digamos, los porcentajes de exención que tienen estas empresas dedicadas al alquiler y que vayan aproximándose al tratamiento que reciben las personas físicas. Cuando una persona alquila una vivienda tiene un tratamiento determinado, cuando es una empresa hasta ahora tenía un tratamiento privilegiado porque podía llegar a alcanzar una exención de hasta el 90%. Eso va a disminuir, ya habéis visto los porcentajes. Hay otro tema en relación a sociedades que, aunque parece menor cuantitativamente, es importante y desde luego es un tema por el que venimos batallando en los últimos años, que es el tratamiento fiscal de las bases liquidables negativas. Es decir, cuando una empresa no obtiene beneficios y tiene pérdidas, va acumulando, digamos, un crédito fiscal, lo que se llama un crédito fiscal, que al año siguiente, si tiene beneficios, lo puede compensar con los beneficios de ejercicios anteriores. Bueno, pues esto tiene unos límites y lo que hemos establecido es que para las grandes empresas esos límites nuevamente un año más se reduzcan y no puedan deducir tanto dinero como estaban deduciendo y hacer que la recaudación del impuesto de sociedades sea la que es, sino que tenga que ser superior. Y luego hay un tema que he dicho en euskera, hemos empezado a mover un elefante, que es un tema que era tabú hasta estos momentos, que era la tributación mínima de las empresas. Las empresas en el impuesto de sociedades tienen lo que se llama un suelo, una tributación mínima. Es una tributación teórica, porque aunque está fijada en un porcentaje, aplicando una serie de deducciones, no es lo que establece la ley, sino es mucho menos. Y lo que hemos empezado es a poder hablar. Hasta ahora no podíamos ni hablar con este tema con el departamento. Hemos conseguido empezar a hablar. Hemos conseguido también que las modificaciones que en el Estado se están planteando en esta materia sean posibles estudiarlas antes de que se apruebe la finalización del periodo de enmiendas. Y desde luego, como digo, empezar a hablar, porque es un tema sobre el que el impuesto de sociedades es, como digo, el mayor agujero que tiene. Y luego, finalmente, en el impuesto de patrimonios se va a proceder a la modificación al alza, tomando como referencia los tipos que en el Estado se van a fijar para las grandes fortunas. No vamos a esperar a que el Estado apruebe ese impuesto, a esperar a convenirlo. Vamos ya directamente a plantear que en 2 ejercicios fiscales se produzca el incremento que se va a producir para las rentas, en este caso para las bases liquidables del impuesto de patrimonio, superiores a 3 millones, a 5 millones y a 10 millones, que pasarían a pagar el 3,5%. IRPF. Vale. Ah, vale. En el IRPF, no sé, ¿no lo he comentado? No. Bueno, en el IRPF lo que planteamos es distintas medidas. La primera y la más importante, que fue acordada ya en el mes de mayo, en relación, si recordáis, a una deducción extraordinaria del 3%, bueno, pues después de los debates y el cruce de información y que hemos tenido con el gobierno, al final hemos alcanzado un acuerdo en el que se va a plantear ese 3% para las rentas hasta 18.000 euros, 540 euros, todas igual, hasta 18.000 euros, y de 18.000 euros hasta 35.000 euros va a ser de forma proporcional. Es decir, que quien entre 18.000 y 35.000 euros menos renta tenga, más deduzca. Esa es una de las deducciones que hemos planteado. La tributación mínima también se ha alcanzado, en este caso el umbral para la obligación de declarar se ha fijado en
en 14.500 euros. Nosotros habíamos planteado ampliar ese umbral, pero bueno, al final, para llegar a un acuerdo, lo hemos dejado también en 14.500 euros. Y finalmente, hay otra modificación que también es importante. Nosotros habíamos planteado que se acabe con la dualidad de las rentas de capital y las rentas de trabajo, que tienen distinto tratamiento, y en ese sentido lo que se ha avanzado es en incrementar los tipos para determinadas rentas de capital. En este caso, bueno, pues hay unas cantidades y creemos que es, como digo, en ir en la buena dirección. Bueno, eguerdi on guztioi. Bueno, proiektua aurkeztu da, zuek ikusi duzue, baina hala ere gaur puntu batzuk azpimarratzea gustatuko litzaiguke. Beraz, prozesuari ekin genionean, gure lehentasuna zeinek ziren azaldu genuen. Eta horiek ziren, zerbitzu publikoak indartzea, osasun arloan lehen arreta indartzea eta itxaron zerrendetan eragitea, zaintza sistema eta komunitarioak sustatzea eta indartzea ere, eta bueno, bereziki bizi dugun egoerari neurri, paliatiboak zein estrukturalak erantzuna ematea. Ongizate energetikoa bermatzeko diru laguntzak handitzea, etxe bizitza soziala sustatzea, trantsizio energetikoaren legea ambizioarekin garatzea. Hori ziren gure lehentasunak, eta lehentasun horiek bi ardatzetan txertatu ditugu aurrekontuetan. Alde batetik, proiektuan bertan, partiden bidez, Bakartxo Ruizek aipatu duenez gain, beste 15 milioi sartu ditugu aurrekontuetan. Eta beste aldetik, gobernuari eskatu dizkiogun konpromiso politikoetan. Osasun departamentuan guztira 5 milioi euro jarri dugu. Lehen arreta eta osasun mentalean indartzeko, kontratazioetarako jarri dugu dirua. Eta gero itxaron zerrendak eragiteko. Eskubide sozialetan eta zaintza sisteman gure asmoa izan da aldaketa estrukturalak sustatzea, inbertzio batzuen bidez. Esate baterako, etxe-etxeko arretan 1,5 milioi, eguneko zentroak sustatzeko milioi bat baino gehiago, pobrezia energetikoaren kontra emergentziako diru laguntzak, etxe bizitza soziala landa eremuetan ere sustatzeko, hezkuntzan azpiegitura publikoak hobetzeko 2 milioi sartu ditugu, trantsizio energetikoan onartu genuen legea, trantsizio energetikoaren legea, lege hori garatzeko hainbat partida sartu ditugu, eta esate baterako pues, energia sortzeko proiektu lokalak eta jasangarria, adibidez, Deierrin biomasa proiektu batean han jarri dugu ere gure lehentasuna. Euskararen arloan, herritarren eskubidetan aurrera egiteko, helduen euskalduntzean doakotasunaren bidean aurrean egiteko sartu ditugu 1,5 milioi, baina pentsa dezagun partida hau guztira 2,3 milioira iritsi dela. Guretzat hori da oso garrantzitsua. Gero, euskarazko komunikabideetan ere inbertsio berriak planteatu ditugu, eta hori laburbilduz partidei buruz. Baina gero, gobernuarekin konpromisoei buruz, pues konpromiso batzuk eta oso garrantzitsuak lortu ditugu arlo guztitan. Urrengoak azpimarratuko nituzke. D ereduan zabaltzeko konpromisoa. D eredua eskaintzeko Larragan, Sotolezkairun, Etxabakoitzen, oso garrantzitsua da familien eskaerari erantzuteko eta batez ere hezkuntzako ikuspegitik. Gero udaletarako
tokiko entitateko 40 milioiz gain, koste energetikoari aurre egiteko beste 8 milioi adostu dugu gobernuarekin. Etxe bizitza arloan onartu berri den legean harago, beste kompromiso batzuk hartu ditu Nafar gobernuak. Esate baterako, zahar berritzeko adibide bezala. Taxiek egiten duten zerbitzu publikoa defendatzeko VTC-en arriskuan aurrean ere kompromiso batzuk lotu ditugu. Eta bukatzeko esango genuke aurrekontu hauek aurrera egiteko balio behar dutela. Legegintzaldi hau amaitzeko, baina ez baldi begira ere. Eta amaitu nahiko nuke berriro azpimarratuz gure borondatea. Eskuinarekiko alternatiba aurrerakoia eta ezkertiarra eratzeko. Akordio hau norabide horretan doa, gehiengo sozialen bizi baldintzak eta zerbitzu publikoak hobetzeko. Bueno, pues bueno, buenos días a todos. Decíamos que cuando ya iniciamos el proceso negociador, pienso que dejamos bastante claras cuáles eran nuestras prioridades, que se centraban básicamente en el fortalecimiento de los servicios públicos, en el ámbito de la salud, bueno, la atención primaria, la salud mental, hacer frente a las listas de espera, que es un problema enorme, que es evidente. Dentro del sistema de cuidados y los sistemas comunitarios también teníamos muchas aspiraciones en este sentido, y especialmente para hacer frente a la situación que estamos viviendo hoy como consecuencia de la crisis energética y de la crisis general que ya tenemos encima, pues pretendíamos establecer medidas ya no solo de carácter paliativo de choque, sino también iniciar el camino para adoptar medidas de carácter estructural. También queríamos garantizar el acceso a la energía para toda la ciudadanía navarra y, en su caso, aumentar o hacer más fuertes las ayudas a la emergencia para combatir la pobreza energética. También fortalecer, impulsar la vivienda social y, teniendo como base la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que se aprobó recientemente, pues desarrollarla con ambición. Entonces, todas esas prioridades que teníamos las hemos estructurado en dos ejes. Por una parte, en el proyecto de presupuestos, en partidas concretas, que ahora explicaré algunas, y luego también en unos compromisos que hemos adoptado con el Gobierno de Navarra. Empezando por el Departamento de Salud, pues hemos logrado meter en ese departamento 5 millones de euros en favor de la atención primaria, también la salud mental, y bueno, y para hacer frente a las listas de espera también, y todo ello con contrataciones. En cuanto a servicios sociales y sistemas de cuidado, pues también nuestra intención, nuestras expectativas era implementar medidas de carácter estructural. Y en este sentido, bueno, en la atención domiciliaria, pues hemos metido 1,5 millones de euros. En los centros de día, para ampliarlos y fortalecerlos, hemos metido más de 1 millón de euros. Para hacer frente a la pobreza energética, hemos fortalecido, hemos habilitado, hemos impulsado más ayudas de emergencia. Y también para impulsar la vivienda social en el entorno rural. En educación, en infraestructuras públicas de educación, hemos puesto 2 millones de euros. Y en el ámbito de la transición energética, y tomando como base la ley que se aprobó recientemente, pues hemos implementado partidas presupuestarias para que el desarrollo de la ley sea más ambicioso. Hemos puesto también proyectos de generación de energía locales, soberanos y sostenibles, a modo de ejemplo, un proyecto de biomasa en el Valle de Hierri. En euskara,
bueno, para defender, para corresponder a todos los derechos de la ciudadanía, pues en el camino de la gratuidad en la alfabetización en euskara de los adultos, hemos puesto 500.000 de euros, y pensemos que esta partida en su totalidad ya tiene 2,3 millones de euros, lo cual para nosotras es un aspecto muy, muy importante. Por otra parte, también en los medios de comunicación en euskera hemos planteado una serie de inversiones que se han tenido en cuenta, y a modo de resumen esto es todo en cuanto a las partidas presupuestarias. Pero por otra parte hemos adoptado una serie de compromisos políticos con el gobierno de Navarra, y la verdad es que hemos conseguido compromisos en todos los ámbitos. Y por citar algunos de los más importantes, en cuanto a la implementación del modelo D, pues bueno, hemos conseguido que se oferte el modelo D en La Raga, en Soto Lezcairu y en Etxabakoitz. Nos parece muy importante para dar respuesta a la petición de muchas familias, y sobre todo desde el punto de vista de la educación. Las entidades locales, los ayuntamientos, pues bueno, Bakartxo Ruiz ya ha explicado lo de los 40 millones de euros, pero es que además, para hacer frente a los sobrecostes energéticos que pueden tener los ayuntamientos, hemos acordado con el gobierno una cantidad de 8 millones de euros. En el ámbito de la vivienda, y bueno, se aprobó recientemente la ley de vivienda, también hemos alcanzado unos acuerdos, o sea, unos compromisos con el gobierno de Navarra, por ejemplo, en el tema de las reformas, ¿no? Por decir algunos. Y luego en el servicio público que prestan los taxis en Navarra, para defender este servicio público y contra la amenaza que puede suponer para este servicio público las VTCs, también hemos alcanzado una serie de acuerdos. Para terminar, queremos decir que estos presupuestos deben servir para seguir avanzando, lo que queda de legislatura, y también con la mirada puesta en la próxima legislatura. Quiero acabar reiterando una vez más cuál es nuestra voluntad. Nuestra voluntad sigue siendo consolidar un espacio progresista, un espacio de izquierdas alternativo a la derecha. En esta línea es donde va este acuerdo, y este acuerdo y los próximos, por nuestra parte, siempre van a ir encaminados a que esas mayorías sociales alcancen una vida digna y unas mejores condiciones. Y eso es todo por mi parte.